Pues desde luego aquí sin duda la extensión de esta pandemia ha sido, del coronavirus ha puesto a prueba a todas las administraciones, pero tanto a nivel de la gestión de servicios públicos, los recursos humanos, trabajadores municipales, eh, la atención a los sectores más vulnerables, incluso también a las personas con problemas de movilidad, a los sin techo. A la desinfección de las calles y la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Todo ha sido de verdad que el mayor desafío de la historia y, desde luego, eh, como país, como isla y, y, sobre todo, como municipio fundamentalmente. Eh, hemos trabajado duramente y, en ese trabajo duro que hemos hecho, incluso tengo que decir que nos anticipamos algunas situaciones a las cuales a veces pues, no podíamos dar eh, certeza sobre las medidas que estábamos adoptando. Es más, eh, quizás a, la, a lo mejor la población podía pensar que estábamos improvisando, pero era tal el nivel de mm, toma de iniciativas en momentos tan cortos que lo que hemos hecho era, primero, abordar la situación social, fundamentalmente, ¿por qué esa situación social? Porque eran las personas más vulnerables, garantizar la, la sanidad, la seguridad. Y por otro lado, estamos ya centrados y preparados para hacer frente a la situación económica, una situación económica que vamos a atravesar dura, difícil. Y sobre todo con un apoyo al tejido productivo del municipio de Arona que requiere de una respuesta inmediata, inmediata, como es la administración de Arona y este ayuntamiento. Es una situación, como dije, inédita, es una situación en la que Arona ha respondido y está respondiendo, y fundamentalmente está respondiendo con los mejores recursos que tenemos en la vertiente, como dije, más social, pero también en la vertiente económica. Y desde luego, Hemos ido todo lo que presupuestariamente podemos y estamos trabajando para llegar al final y todo lo que también legalmente podamos para asistir a la población, a las personas, a la pequeña y mediana empresa, en definitiva a esta sociedad del municipio de Arona que ya supera más de 100.000 habitantes. Así es, es una situación, como dije, muy complicada, una situación que requiere a veces de toma, como dije, de medidas en las que hemos intentado articular lo mejor que estaba. Era como comentaba antes, ¿no? la aprobación de un presupuesto con más de 107, 108 millones de euros es una eh, herramienta fundamental y eso también en este periodo de confinamiento, de, de alerta, de estado de alarma, lo que hicimos fue aprobar ese instrumento, un instrumento importante porque creo que permite modificar, articular partidas económicas que nos ayuden a sobrellevar esta situación. También fundamentalmente estamos pidiendo y estamos exigiéndole el cambio de esa ley de estabilidad presupuestaria que nos permita a los ayuntamientos trabajar en dos frentes. Primero, que los remanentes, es decir, que las reservas económicas que tenemos en este ayuntamiento de una buena gestión de años se puedan liberar y que se puedan dar todos esos dineros que se pongan a disposición de aquellos eh, sectores de la población que más lo necesitan, tanto los vulnerables, como dije antes, como la pequeña y mediana empresa, o incluso también para nuevos desafíos que tenemos que articular de cara a un futuro, un futuro a nuestra principal industria que es el turismo. Y por otro lado, cuando movilizamos todos estos recursos que decimos a la pandemia, también nos ha permitido movilizarlos también y como digo también toda esa cantidad de dinero también para ponerla a disposición del conjunto de los ciudadanos, pero también escuchar qué es lo que nos estaban diciendo el conjunto de, de los vecinos. Por eso hemos contactado con todos los mayores del municipio para preguntarles cómo estaban, qué les estaba ocurriendo. Quería saber cómo estaban mis mayores en el municipio y saber si les, les asistíamos con algo o querían una asistencia y eso también. Le hemos prestado atención psicológica a ellos para ayudarlos pero también le hemos llevado alimentos y fármacos a sus domicilios, porque así lo requerían y, y entendíamos que había que actuar de manera también rápida y eficaz. Y también hemos hecho un componente también solidario en este municipio, que es la creación de esas viseras, esas pantallas que hemos puesto eh, a disposición a través de más de 70 colaboradores jóvenes, a través del área de juventud. Para apoyar en esas medidas que al final no es colocársela solo la mascarilla. sino una medida más adicional que queríamos. Y creamos esas mamparas también. a la cual se unieron más de 70 voluntarios eh, diseñando a través de 3D. Pues esos mecanismos. Todo eso unido a que hemos dado un paso también interesante. Porque sabíamos también que la Familia, que la pequeña y mediana empresa también nos necesitaba, y por eso aplazamos todos los recibos que teníamos en el ayuntamiento. Los aplazamos eh, durante todo este periodo, ya hasta finales de noviembre, para poder ayudar a coayudar en esta situación y que no se vieran las familias también tocadas, eh, digamos, y mermadas económicamente para lo que al principio es lo que necesita la familia, poder comer y subsistir. Y eso era importante. Por lo tanto, ahí toda esa. Línea, digamos, de aplazamiento de los recibos, y ahora queremos también lanzar de manera muy concreta una, una línea de apoyo de incentivos a las pymes. De, creo que estamos terminando ya las bases y, y dentro de unos días las daremos a conocer. Que al final lo que queremos es no solo acompañar en este momento eh, fatídico, sino durante un tiempo. Para que podamos mantener los negocios abiertos, para que se siga generando empleo y fundamentalmente para que ese empleo perdure en el tiempo y aguantemos este pues sacudida sin precedente que hemos tenido como destino turístico. Eso es por un lado. Yo estoy convencido de que, este, de que todo lo podemos hacer juntos, que esa unidad, que esa coordinación que estamos exigiendo desde las administraciones sea favorable para, para dar eh, pues, noticias positivas, esperanzadoras. Arona ha estado en momentos complicados. Arona es un municipio que, ante las adversidades, se ha repuesto. Y ahí está la historia. Y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer con unidad, con coordinación, pero fundamentalmente porque también hemos estado atentos a las novedades, a las novedades como destino. Ya hacía tiempo establecíamos una estrategia de que Arona quería ir por la senda de la sostenibilidad que quería avanzar por ese camino importante. Ya lo hemos ido con la accesibilidad, ahora toca la senda de la sostenibilidad y sobre todo con una lesión clara. Salimos de esta situación y estamos saliendo con una situación que a mí por lo menos de idea central. Debemos de tener una sanidad robusta con infraestructuras públicas como son el hospital, instalaciones y centros de salud. Es fundamental el pasaporte sanitario es fundamental también y lo hemos exigido desde la alianza de municipios turísticos y demás pero fundamental que tengamos instalaciones sanitarias públicas ágiles fuertes y que den respuesta a los que estamos aquí y a los que vienen de fuera durante todo este tiempo hemos trabajado en una administración en la que nosotros eh, había digamos teníamos recursos que antes teníamos dinero lo tenemos en los bancos y ese dinero es fruto de la acumulación de la buena gestión de los años que por lo menos a mí me ha tocado estar al frente. Pues esas reservas de dinero que tenemos nosotros, lo que queremos es que ahora justamente el Estado eh, no nos permite gastarlo. Ese dinero que tenemos de reserva de buena gestión no nos permite gastarlo. Y hay que cambiar, hay que cambiar la ley para que ese dinero que está ahí, que está en esas reservas eh, que lo tenemos en las cuentas en los bancos, pues se ponga a disposición de las personas que los necesitan. Y cuando digo las personas, es toda una sociedad que conforma Arona, con más de 130 nacionalidades, con un tejido productivo muy importante, que tiene más de 5.000 eh, pequeñas y medianas empresas y tiene más de 40.000 camas alojativas. Todos esos recursos tenemos que ponernos a disposición para fortalecer el destino, para hacerlo, más para, para hacerlo digamos, para estar mejor preparados y fundamentalmente seguir siendo. Pioneros de lo que hemos sido ahora y que nos hemos en toda esta historia complicada de crisis hemos sabido reponernos y estoy convencido que bajo ese paraguas lo podemos hacer lo que necesitamos es flexibilizar esos recursos y que se nos libere, que se nos ponga a disposición de los ayuntamientos que es la administración más cercana la gente me pregunta alcalde oye esta ayuda que tengo ahora dónde puedo ir al final dónde termina tocando la puerta del ayuntamiento para decirnos a nosotros ¿Cómo alcalde puedo hacer esta ayuda? ¿Cómo puedo atenderla? ¿Cómo puedo recibirla? Pues necesitamos al final, que es la trinchera que siempre digo, la trinchera municipal, que es el, el ayuntamiento de Arona, pues ese al final hay que ayudarlo, hay que colaborar entre administraciones y esto es una tarea de todos, de esta insular, del cabildo y de la comunidad autónoma y por supuesto. Del gobierno de España. Pues nada más y nada menos que tenemos tanto como el presupuesto que hemos aprobado, es decir, en torno a unos 100 millones de euros. Eso es mucho dinero que tenemos ahí, pero que es fruto de esa buena gestión. Pero que no se puede usar. Que no se puede usar. Y ahora tenemos que buscar las herramientas necesarias, tenemos que flexibilizar, cambiar esa ley que nos trae de cabezas a todos. Una ley que fue aprobada por el Partido Popular. Así es, y que ahora esa ley eh, se vuelve en contra de los ayuntamientos, incluso se ha llegado a decir que esos recursos tenían que ser eh, pues desplazados a otras administraciones esperemos Imagínate. que no esperemos que no suceda estoy de convencido que a través de la eh, Federación Canaria de Municipios a través también de la Federación que nos une a nivel de toda España y sobre todo el empuje que estamos haciendo a través de la Alianza de Municipios Turísticos que también se constituyó para eso pues el gobierno eh, entienda que aquellos que estamos en primera línea de fuego somos ahora los que necesitamos esos recursos para ayudar a nuestra gente y ayudar a nuestra comarca y ayudar a Tenerife y a Canarias para salir de esto. No lo hará, no lo hará. Y fundamentalmente no lo hará porque la gente ahora se siente un poco desorientada. Hay varios paquetes de ayudas que al final la gente no sabe a quién acudir o quién le va a asesorar de la mejor manera. Y por lo tanto nosotros estamos haciendo, pues seguimos atendiendo de manera eh, con cita previa porque queremos también mantener los protocolos de seguridad, como dije antes queremos también atender a través de nuestros portales que hemos abierto adecuado a través de ese portal de empleo donde hemos gestionado digamos que todos esos recursos todas esas iniciativas todas esas ideas eh, nuevas que están saliendo pues intentando buscar soluciones y que, que sean atendidas. Y hemos habilitado nada más y nada menos que teléfonos gratuitos para que la gente también que no tiene recursos pueda llegar a esta administración y pueda conocer desde un problema que tenga con desempleo, desde una ayuda que quiera recibir a través de los servicios sociales de alimentos o el banco de alimentos que tenemos, dos bancos de alimentos, de perecederos y no perecederos, para ayudar a las familias de Arona. En definitiva, hemos puesto a la administración, hemos articulado todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance para hacerle más fácil las cosas eh, a, a todos los vecinos de Arona. Esa era la idea y con ese trabajo es el que hemos hecho y el que venimos trabajando todo el grupo de gobierno. Fundamentalmente, como dije ahora, ese cinturón social era el que mayor requería de más personal, de más personas atendiendo a las personas que nos llamaban a través de la línea de teléfono, de esos teléfonos gratuitos. Y fundamentalmente teníamos claro de que en ese... Eh, ayuda a la gente teníamos que contratar más personal hoy una eh, llamada que se haga al ayuntamiento de arona no es simplemente oiga vamos a asistirla a través de una ayuda sino que esa ayuda está valorada por trabajadores sociales teníamos un grupo de trabajadores sociales que eran aproximadamente unas eh, 12 personas y hemos duplicado la contratación de esas trabajadoras sociales hasta tener hasta 32 personas de, atendiendo a estas familias que nos llaman para saber cuál es su situación, cómo le podemos ayudar y qué respuesta tienen de esta administración. Por lo tanto, estamos hablando de una situación insólita y requería de recursos a disposición. Y eso es lo que hemos hecho en esta administración. Poner, eh, digamos, a toda esta eh, cantidad de personas pues, al servicio de a quien nos debemos, que son los vecinos de Arona. Desde luego cuando uno ve la, las informaciones que salían eh, era preocupante y ya decíamos que nosotros eh, lo veíamos también porque nosotros quizás esa proximidad a través de lo que sucedió en el municipio contiguo que tenemos que es Adeje, ya cuando se hizo el cierre de ese hotel nosotros convocamos aquí un gabinete digamos de seguimiento para esa situación y adoptamos muchas medidas entre ellas por ejemplo fue la desinfección eh, de las vías públicas, de los centros más vulnerables. Eh, incluso eh, hemos duplicado los servicios de baldeo. en todo el municipio. Hemos, a través de los recursos municipales, hemos mmm, redefinido toda la actuación pública que teníamos en la calle. y hemos elaborado. Pues bueno. un plan de choque. en diferentes eh, barrios. en diferentes zonas. Eh, fundamentalmente en los centros de salud, en los supermercados. Eh, las calles ahora han sufrido un adesentamiento de limpieza y desinfección muy potente en el que vamos a seguir trabajando. Ya lo hicimos en aquel momento porque entendíamos que la seguridad no solo era la parte desde el punto de vista sanitario, como decíamos, sino también era prioritario trabajar en que todos esos servicios hicieran una gran actuación en todos los barrios, 39 barrios en el municipio de Arona que hemos actuado con coordinación y sobre todo atendiendo a todos los protocolos de seguridad y sanidad que nos indicaban y desde luego creo que vamos a seguir por mucho más tiempo articulando todas esas medidas y e implementándolas si son necesarias. Lo hicimos en la residencia de mayores en los Cristianos. Eh, lo hicimos y lo coordinamos con la unidad militar que vino al municipio de Arona y lo vamos a seguir haciendo con estos servicios a los cuales tengo que agradecer a todos los profesionales que han estado, a todos los técnicos del ayuntamiento de Arona, pero fundamentalmente a los que están en la calle, a esos trabajadores que con tesón, con ahínco, siempre han estado entendiendo de que era necesario aunar todos los esfuerzos, trabajar y dedicarle el tiempo. Tardes, mañanas y noches para buscar eh, mayor seguridad en el destino y sobre todo que esa seguridad se viera reflejada, pues, en estas campañas de desinfección y adesentamiento de todo el municipio. Pues sí, se han levantado actas. Eh, era claro de que en los primeros, eh, digamos, momentos la situación era un poco desconcertante, como dije antes. Era una situación en la que la gente no sabía si esto que escuchábamos de un estado de alarma era verdad. Eh, era verdad. Eh, por lo tanto, los primeros momentos fueron difíciles, pero hemos hecho controles, hemos, eh, el resultado de esos controles con Guardia Civil, con Policía Nacional, con la unidad militar, como decía antes, han sido satisfactorios. ¿Qué quiere decir? Que Arona ha respondido. Y de hecho ha respondido porque somos uno de los destinos turísticos y fundamentalmente que dentro de ese contagio del virus somos... ...apenas el 0,04% en toda eh, Tenerife de, y en toda Canarias de ese contagio... ...por lo tanto creo que ha sido fruto de esa planificación que hemos hecho... ...y sin lanzar las campanas al vuelo, creo que es una buena cifra... ...digamos, o bueno, es un dato positivo, moderado... ...ante esta situación que conocemos en otros destinos como bien dices... ¿no? ...cuando yo escuchaba eh, lo que sucedía en China... O, o lo que estaba ocurriendo en otros destinos españoles me preocupaba, pero hoy el resultado de todas aquellas acciones que hemos hecho ese es, eh, digamos, si se puede llamar eh, de, re, de realidad eh, real y efectiva, que es lo que ha ocurrido, no? Ese, esa escalada tan pequeña en el virus. Esperemos que se sigan haciendo, por supuesto, los tests que se tienen que seguir haciendo. Se, ya lo hemos hecho a través de una petición al gobierno de España y que se están haciendo tanto en el Hospital Público del Sur y también en algunos centros de salud que se han cogido algunos barrios y seguiremos exigiendo que se sigan haciendo estos tests para tener todavía una radiografía mejor y más ejemplar de cara a un futuro y que sirva también esos elementos para que en cualquier campaña de promoción, de acción hacia el exterior, también vean toda esta actuación que hemos hecho, ¿no? que al final son... Eh, extraordinarios sellos de calidad y de seguridad del destino. Sí, desde luego que es así. Es verdad que siempre a lo mejor podemos enfocarnos en la parte, digamos, que a lo mejor tiene más crítica, que tiene más situación a lo mejor de noticia, de mensaje, pero la realidad yo me quedo con, digamos, a nivel personal, con tantas y tantas personas que han hecho un magnífico trabajo. Hablo de aquellas personas que están en la primera línea de fuego, como dije antes, en los centros de salud, en las infraestructuras sanitarias. Hablo de los servicios públicos, hablo de, de los voluntarios de protección civil, hablo de la policía local, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todas estas personas que han contribuido tanto para que el municipio tenga estas cuotas de calidad y de seguridad que eh, nosotros nos planteamos como principal eje de actuación y, y sobre todo de respuesta inmediata y creo que lo hemos conseguido. Las noticias malas las dejo a un lado y ahora lo que quiero pensar es que todos juntos podemos salir de esta crisis, pero si lo hacemos de una manera coordinada y planificada, eso es fundamental y para eso es necesario la armonía ante todas las, las decisiones que tomemos de cara a todas las administraciones, ya sea a nivel municipal, a nivel cabildo o autonómico y por supuesto el Gobierno de España. Bueno, lo que hemos hecho realmente en el municipio de Arona es que hemos ido adecuando y estableciendo un conjunto de espacios en el litoral, concretamente cuatro, para que eh, las personas puedan ir a la playa. Primero, para que puedan hacer deporte. Todo esto bajo siempre los reales decretos que se han sacado y adecuándonos al, a ellos, ¿vale? Porque hay que cumplir esas medidas, no podemos bajar la guardia y, y por lo tanto lo que hemos hecho nosotros es la playa de las galletas, de los cristianos y la playa de las Américas, hemos creado digamos esas zonas para que la gente pueda ir a hacer deporte y pueda nadar y hemos creado digamos unos eh, lugares, unos circuitos de entradas a las playas para que la gente pueda eh, hacer la práctica deportiva que es la que se permite en esta fase que estamos ahora. También hemos habilitado en estas zonas, como digo, y en estos corredores para que puedan entrar los deportistas, también la hemos apoyado con lo fundamental que es la seguridad a través del socorrismo, de ese servicio de vigilancia y socorrismo que tenemos en la playa y que están asistidas todas esas personas que vayan a esos lugares, asistidas por el personal eh, que tiene que estar allí y que queremos necesario. Y por otro lado, también, como dije, un tema que fue bastante controvertido, que fue eh, la, esta gran ola de izquierda que tenemos en la playa de eh, eh, en la playa Las Américas. Por lo tanto, hemos también articulado una serie de medidas para que los surferos que, que quisieran ir a la playa pues pudieran tener un espacio habilitado. Todo esto lo hemos hecho. Quizás a lo mejor la gente ha dicho, alcalde... Eh, que a lo mejor no esto se tenía que haber hecho más rápido y yo siempre la misma respuesta prefiero a hacerlo de manera segura porque asegurando los espacios los lugares y atendiendo a todas las recomendaciones seguro que se podrá desarrollar cualquier actividad o acción que hagamos en esos ámbitos por otro lado la pla las playas estarán en una fase digamos de más tiempo para poderlas abrir pero nosotros ya como municipio estamos trabajando en ella. Estamos tanto la zona de Las Vistas como parte de Los Cristianos, hemos procedido todo, digamos lo que había ganado el mar durante mucho tiempo y que justamente por la alta ocupación que tenían esas playas no se podían acometer obras de mantenimiento, lo que hemos hecho es ampliar la zona de superficie de la playa para que nos entenga entenga todos los que nos puedan estar escuchando. Hemos cogido esa superficie que tenemos recortada por la propia mareas altas que tenemos pues las hemos eh, incrementado el espacio. ¿Para qué? Para que la gente cuando pueda ir a la playa tenga más espacio para poner su toalla, su hamaca... O sea que la playa ha crecido. Un poco más de lo que pudiéramos entenderlo ha, cre ha crecido y sobre todo porque creemos que las medidas que vayamos a adoptar a través de el tiempo esas medidas en los destinos turísticos como dije antes a través de esa alianza de municipios o incluso la canaria como tanto la del sol y playa que tenemos en la a nivel digamos de todo lo que es el territorio nacional, pues tomemos medidas todas uniformes. Creo que es fundamental eso. No es que una playa diga, "Oiga, pues vamos a hacer aquí un espacio y lo vamos a hacer de esta manera", sino que tengamos los accesos de una manera todos iguales, que los espacios estén garantizados, que las cuadrículas estén, que a lo mejor tengamos que sectorizar la playa para que las personas más vulnerables estén en una parte de la playa y en otra, pues estén, pues no sé, los turistas. Pues todas estas cosas que le hagamos con o un, sea, se está un protocolo. Ya lo estamos haciendo. En la reunión que tuve con la ministra, a la última vez, a la cual hubo muy fuerte predisposición por parte de ella y sobre todo con los destinos que conversábamos, y también me acompañó el concejal de Turismo del municipio de Arona, pues hablábamos de crear protocolos y guías, todos digamos que fueran a la misma vez y que esa actuación la hiciéramos de manera uniforme. Y en eso están trabajando. Me consta que en los próximos días se va a tener una reunión de todos los, eh, en fin, de todos los agentes turísticos y todos los ministros para eh, tender una guía común, una actuación común y armonizada en todos los destinos turísticos y lo no que cada, cada comunidad vaya por su lado. ¿no? De eso se trata, de eso se trata. Por lo tanto, coordinación y la comunicación es fundamental. Y en eso le hemos pedido esa exigencia a la ministra, entre otras cuestiones como medidas fiscales, el, el, como dije antes, ese pasaporte sanitario, campañas de comunicación potentes, sí. pero fundamentalmente trabajar. Destino seguro y sostenible. Esta es la bandera que llevará el municipio de Arona y que cree que es la estrategia para eh, salir de este gran bache que hemos tenido y que nos vamos a reponer, estoy seguro. Bueno, hemos trabajado y seguimos trabajando, aparte de ese momento de parón que afectó a la construcción y a otros sectores también de, de nuestro tejido productivo en Arona y que ha afectado a nivel de toda Canarias y de España. Nosotros lo que hemos hecho es retomando pues esa actividad en la construcción y terminando y culminando obras que fueron también compromisos de nosotros. Eso se llama generar empleo también y mantener empleo, que era que lo teníamos también como prioridad y tiene que ser como prioridad en esta pandemia. Por lo tanto, dos grandes obras que fueron compromisos, una, el paseo de los Tarajales en la zona de los Cristianos, un paseo que hemos recuperado también espacio zona de biosaludables, un lugar de dinamización económica para toda esa zona de los Tarajales en esa primera fase, donde hemos invertido un millón y medio de euros con el Cabildo de Tenerife. Eso en cuanto a este litoral que para nosotros es fundamental y sobre todo porque también tenía un aspecto poco agradable cuando uno pasaba por ese, ese lugar, no esa bahía de los cristianos que yo digo que es la bahía de las ballenas, porque aquí hay muchos cetáceos que pasan y se quedan ahí en ese entorno, porque es un entorno protegido. Pues por lo tanto, hemos también evitado una serie de construcciones que estaban en, en desuso y sobre todo que tenían una falta de rehabilitación, pues hemos conveniado con la parte privada y pública para que desaparecieran. Y hoy es una gran eh, puesta importante de este municipio por mejorar todo lo que es la regeneración de espacios públicos en la zona de, de los cristianos y, y fundamentalmente ese litoral que tanto nosotros queremos. Y por otro lado, había un compromiso también que era la zona de medianía, el Polideportivo de Valle San Lorenzo, otra inversión que también eh, compartíamos o cofinanciábamos con el Cabildo de Tenerife y en la cual hemos hecho un Polideportivo como se merece un núcleo que es valle san lorenzo con una cantidad de deportistas impresionante, sobre todo en el mundo del baloncesto pero fundamentalmente en otras modalidades que también nos va a permitir digamos ese polideportivo en esta zona nosotros entendíamos que digamos la ciudad deportiva en la zona de medianía tenía que estar concentrada en donde lo que hoy es eh, digamos el terreno de lucha el campo de fútbol y entendíamos que ahí tenía que estar incorporado el polideportivo. esta es una apuesta más por crear esa ciudad deportiva y por generar un entorno también eh, conforme a todas esas instalaciones eh, públicas que tenemos para generar ahí pues ese lugar digamos de ocio de vía saludable en la zona de medianía. por lo tanto ya está culminado nos falta ahora la parte exterior, que queremos hacer un proyecto de reurbanización de esa zona para mejorarlo también. Y estamos trabajando e iniciando un proyecto también de, digamos, de adecuación de todo ese entorno. Pero fundamentalmente lo que queríamos era, cuando fui alcalde y llegué a este municipio, me encontré a jóvenes en un parking haciendo deporte, que era en el mercado del agricultor, que también pusimos en marcha. Los jóvenes hacían ahí la práctica deportiva porque no tenían un espacio para hacerlo, después de muchas promesas. Hoy les puedo decir que esos jóvenes se van a trasladar a unas instalaciones dignas, unas instalaciones donde se haga la actividad deportiva de la mejor manera y fundamentalmente en una instalación que estoy convencido que dará y aumentará la calidad de vida de ese lugar. En la zona de Medianía, en Valle San Lorenzo, pero que seguro que tendremos allí la presencia de muchas... Eh, jóvenes de muchos deportistas de otros lugares de núcleos del municipio porque en apenas eh, medio kilómetro tenemos Cabo Blanco o incluso La Camella, lugares donde se puede ir a hacer una práctica deportiva. Por lo tanto, la instalación ha quedado muy bien, sostenible, por supuesto, con un gran centro de, de depuración muy importante y, sobre todo, también que lleva todos los, digamos, todas las instalaciones de sostenibilidad, placas solares y un conjunto de medidas de sensores también que miden la intensidad de la luz, cuando se atenúa. Todo esto lo hemos puesto porque creemos que esta es. La línea que tiene que ser un destino novedoso, moderno y fundamentalmente que aporte calidad de vida al conjunto de los vecinos, que es fundamental. Pues el mensaje que, de optimismo que quiero mandarle es que ya queda un día menos. Lo hemos hecho. Arona ha respondido de una manera extraordinaria. No bajemos la guardia. Eh, estamos poniendo todos los recursos, como dije, a disposición de aquellas personas que más lo necesitan lo vamos a hacer también con nuestro tejido productivo y fundamentalmente Arona ha sido alabada por muchas buenas cosas y se ha antepuesto con en muchas ocasiones lo vamos a hacer otra vez vamos a salir adelante desde la unidad desde la coordinación que ningún vecino se quede atrás y no vamos a dejar a ningún vecino atrás en esta situación sé que es complicada pero mi mensaje es de optimismo y gracias por la respuesta que he tenido Arona, ante estos momentos, con este COVID-19, sigamos así, veremos que en esta desescalada nos volveremos a encontrar, nos volveremos a saludar y también pido disculpas por los errores que a lo mejor he cometido, pero que ha sido todo por dar lo mejor de este ayuntamiento, que ha sido ver una administración que responde, que está detrás de todas y cada una de las sensibilidades de los vecinos de Arona y que no vamos a dejar a nadie atrás.